Bienvenidos y bienvenidas a otro directo ya. Este es, bueno, es el último, pero ya sabéis que son muchísimos. Es el último de este congreso cósmico mundial que se llama Hablando con el Alma. Por cierto, yo tengo que decir que ya sé que está aquí el equipo de Mindalia y me escucha. Tengo que decir que la canción escogida para la entradilla de este congreso es. Tiene una gozadera por aquí que, uff, qué gusto, de verdad. Qué gusto de viernes y qué gusto de congreso. Mi nombre es Manny Mellizo, estamos aquí, ya sabéis, en riguroso directo, estos son 3 días de congreso en el que están muchísimos especialistas como la que tenemos hoy, que ya veréis, es súper interesante, está hermosísima, está esplendorosa y que además estamos retransmitiendo en multiplataforma y que luego, por cierto, en todas las plataformas quedará en diferido para que lo podáis volver a ver. Y que si queréis más información podéis entrar en mindaliacongresos.com, ahí hay más información. Tenemos hoy el placer, el gusto, el honor de hablar con Yulitza América. Ella nos va a hablar de la conexión divina, fortalece tu poder canalizador. Yulitza es médium moderna y canalizadora. Enseña sobre desarrollo del canal individual, energía y supersensibilidad. Con su trabajo capta la información del mundo sutil y la trae al mundo tangible para expandir conciencia y una mayor comprensión de la vida. Vamos a darle un súper saludo y unos súper aplausos a Yulitza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Feliz de estar acá y de verdad que, bueno, es un honor poder cerrar este congreso que ha estado súper chévere y con mucha información valiosa para todos. Así que gracias por la oportunidad y feliz de estar aquí, de compartir y de poder traer esa luz que somos cada uno de nosotros y hablar sobre ese tema. Pues justo contigo cerramos ya, pero eres, digamos, la guinda del pastel, así que tu interés, también tu tema va a ser muy interesante. Yo te voy a dejar para que nos hables sobre él y luego después volvemos otra vez a hacerte preguntitas. Muchas gracias. Buenísimo, gracias, Manny. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Yo quiero hablarle hoy del canal de luz, de esa conexión divina que tenemos a disponibilidad, pero que muchas veces no honra de una forma honesta y verdadera, siendo luz. Entonces, ¿qué es ese canal de luz y cómo potencializarlo? ¿Cómo traerlo y para nuestra vida, para nuestra comunidad, para nuestra verdad y de esa forma expandirlo a todo nuestro ser? Hemos escuchado mucho la frase ser de luz, pero ¿qué es ser de luz? Si nosotros no somos un buen canal de luz, es posible que nos convirtamos en un ser de luz. Entonces, el canal de luz es esa información divina que nosotros tenemos que conectarnos con ella, traer ese engranaje perfecto para que esa información divina venga a través de nosotros y que con ella nosotros podamos servir, vivir y actuar en nuestro día a día. De nada sirve un mensaje si no hay acción. De nada sirve recibir una información cuando dudamos de ella. Y es ahí donde nosotros vamos fragilizando nuestro poder de canalizador. La puerta principal del canal de luz es la intuición. ¿Y cuál es la meta? Darle espacio a esa intuición en nuestras vidas, como si fuera una casa. Imaginemos nuestro cuerpo, nuestra figura física, como dando un espacio a esa intuición. Entonces, imaginemos que somos esa caja, esa casa que le abre la puerta a la intuición y permite correr por todos esos cuartos, por todos esos salones, por todos esos espacios, habitándola placenteramente, habitándola y haciéndose dueña de ese espacio para que ahí ella pueda invitar a sus amigos. ¿Y cuáles son los amigos? Esas herramientas técnicas que nos van a ayudar a traer esa información mientras que nosotros no estamos lo suficientemente fortalecidos para que lo podamos hacer desde nosotros. Nosotros mismos. Les voy a explicar un poquito más. Hay muchas formas de canalizar. Podemos canalizar espíritus, como es la mediunidad, podemos canalizar ángeles, podemos canalizar o comunicarnos con los animales y recibir información energética de espacios, de las personas, del campo energético, de proyectos. Pero todo eso se hace a través del canal de luz que nosotros permitimos ser.
y eso va a estar conectado con esa conexión. Entonces, cuando nosotros abrimos esa puerta a la intuición y le decimos bienvenida, ocúpanos, habítanos, que todo este espacio está libre para ti, ella va a ir abriendo las puertas de esos cuartos que encuentra en esa casa para ir trayendo todo este tipo de conexión. Por eso muchas veces se dicen que los mediums son psíquicos, pero que los psíquicos no son mediums, porque no han llegado a ese espacio donde pueden abrir esa puerta de esa conexión a esa dimensión donde están los espíritus. Entonces, ¿qué es lo que yo los invito a ustedes? A que se permitan abrir todo su ser, que esa luz los invada, los ocupe, los habite, como si fuera un espacio confortable. De esa forma, la intuición se hará dueña de su vida. ¿La salida cuál es? Así como la puerta es la puerta del canal de luz, es la intuición, la salida es la totalidad. Cuando salimos de la dualidad y nos convencemos plenamente que somos seres divinos conectados con la conciencia superior, independientemente de cómo ustedes la llamen. Puede ser Dios, puede ser Buda, puede ser conciencia universal, campo cuántico, información que está ahí divina, disponible para todos nosotros, dependiendo de lo que ustedes crean. Pero que eso sea lo que los atraviese diariamente para nosotros trabajar y vivir en este plano donde vivimos hoy, a través de nuestras acciones, a través de nuestros comentarios, a través de nuestra voz y de nuestro comportamiento. Entonces, ¿cómo fortalecer ese canal una vez que estamos conscientes de que esa integración viene desde esa conexión y que nos tenemos que dejar aviar para que ahí se fortalezca, no dudando de nosotros, no juzgando, no dejando que nuestra parte racional o mental nos aleje de esa divinidad que nosotros invitamos a que nos ocupe? Cuando recibimos un mensaje, cuando recibimos una información y nosotros dudamos, porque diariamente yo recibo mensajes en mis redes sociales, ah, yo dije esto o pensé esto, pero pensaba que estaba loca, pensaba que estaba, que no era así, o dudé y después sucedió. Cada vez que nosotros dudamos, nosotros cerramos la puerta a esa intuición y a todo lo que viene detrás de ella. Y de esa forma, nosotros reducimos nuestro canal de luz, nosotros reducimos nuestra conexión. Entonces, ¿qué pasa? Es como que si hay interferencia, pero cada vez que tú le cierres la puerta, esa interferencia se va apropiando. En cambio, que cada vez que tú le abres la puerta, esa intuición se va apropiando de tu ser. Entonces, es una elección diaria y constante donde tú eliges darle prioridad a esa información divina que recibes, aun cuando tú no seas. Es un salto al vacío, es un salto a la conciencia suprema de saber que estás guiado por lo divino y que eso no puede ser menos que la mente y que la razón. Entonces, es como si nosotros estamos todo el tiempo on o off, dependiendo de la acción. Y una frase que es muy clave es, no sirve mensaje si no hay acción. ¿Qué significa? Tú recibes el mensaje, pero no actúas, es lo mismo que le cerraste la puerta. Porque el mensaje viene para generar una acción. Y esa acción es la elección de que tú le das la prioridad a ese mensaje en tu vida. Entonces, yo los invito a ustedes ser guiados, permitirse ser guiados, y no buscar explicación, sino simple y llanamente vivir la experiencia. Por ejemplo, van por una calle y ustedes sienten, perciben, ven, dependiendo de cuál es la claridad que ustedes tienen desarrollada, la información va a venir de muchas formas. Primero, eso es un músculo que ejercitar. ¿Cómo se ejercita? Escuchando. Entonces, si ustedes vienen por ahí y les parece, párense. No importa para qué. No busquen el entendimiento, la información y la nitidez del mensaje va a llegar con el tiempo, con el entrenamiento. Ese es el músculo que ustedes van a desarrollar una vez que ustedes le den espacio en su vida. Entonces, la primera es la confianza. Ustedes permitirse ser
ese canal de luz donde si ustedes no confían, ¿cómo va a confiar el otro? Porque son ustedes los que están viviendo la experiencia. Entonces, uno elige que eso es más importante que la razón, que la mente, y que yo escojo vivir conectado con la divinidad. Hay un mensaje que yo recibí y que me parece muy lindo, que dice: la luz fluirá a través de ti si le das vida, pero eres tú el que se la das. Y cuando tú se la das, esa luz se vitaliza, se energiza, se vuelve brillante, y es eso lo que tú vas a resplandecer, es eso lo que tú vas a mostrar distintamente de donde tú estés. Pero tienes que coger, darle energía a esa luz, mantenerla viva. Otra forma es entender que muchas de las herramientas con las que se trabajan, como puede ser oráculo, como puede ser tarot, como puede ser péndulo, es un amigo de esa intuición para ayudarte en ese proceso donde tú, como ser de luz, vas a poder dar información sin tener ese intermediario. Lo que pasa es que muchas veces miedo o no nos queremos hacer responsables de que recibimos ese mensaje. Entonces necesitamos ese intermediario para que nos apoyemos en él, para que a través de él nosotros podamos ver el mensaje diciendo que las cartas nos están hablando o el péndulo nos está diciendo. Pero en la realidad eres tú el que interpreta el mensaje. Una vez que tú te vayas apropiando de eso, esa luz se va a expandir de ti. Y como yo dije al principio, para ser de luz, tenemos que tener nuestro canal de luz fortalecido. Entonces yo quiero hacer como un pequeño ejercicio para que cada uno de ustedes identifique cómo está ese canal de luz dentro de ustedes y qué podemos hacer cada uno de nosotros para expandir ese canal de luz y que podamos ser seres de luz viviendo en esta dimensión, en este plano que estamos hoy a través de nuestras acciones. Porque no sirve en esta vida cotidiana ser un ser de luz sentado meditando, porque no es ahí donde nosotros lo colocamos a servicio del mundo. Colocamos a servicio del mundo a través de las acciones, a través de las decisiones, a través de la autoobservación. Entonces yo los invito a todos en este momento, vamos a hacer un ejercicio bien pequeño, a cerrar los ojos. Es una respiración profunda. Ustedes escojan a través de la respiración conectarse con la vida. Sustenten esa respiración 3 segundos, donde ustedes están en pausa, donde existe la oportunidad de dejar de respirar o de inspirar nuevamente o exhalar. Y escojan que en este momento sea coherente con ustedes. Y es a través de ese acto que ustedes van a traer esa luz dentro de ustedes. Entonces hagan una inspiración, retengan la luz, sientan el vacío y permitan exhalar esa luz. Porque ustedes tienen esa luz dentro de ustedes, todas la tenemos. Pero a través de la respiración nosotros la honramos conscientemente. Y en este momento observen su canal de luz y pónganle un número del 1 al 10. El primero que llegue, no hay bueno ni malo, hay la verdad. Dando la verdad, podemos mejorarla, conquistarla y celebrarla. Y es ahí en donde su canal de luz está en ese momento, hoy. Y a través de ese reconocimiento, nosotros podemos tomar decisiones de lo que queremos hacer. Entonces yo los invito a reconocer su verdad, a reconocer su potencial y reconocer todo lo que ustedes son capaces para que ese canal de luz se vaya expandiendo y la intuición los vaya habitando en su día a día y en su cotidianidad. Entonces imagínense, con esa información que ustedes tienen hoy, imagínense que ustedes están debajo de una cascada. Imagínense un chorro de agua fuerte. ¿Qué pasa con la persona que está debajo de ese chorro de agua, de esa cascada? ¿Qué pasa con el que está al lado derecho y qué pasa con el que está al lado izquierdo?
se mojan igual que ustedes que están debajo del chorro, se salpica, se humedece o simplemente ni siquiera agua los toca. Ese chorro de luz es la información divina bajando en forma de cascada, conectándose con su canal, con su chakra coronario, entrando a ustedes en este momento. Y las personas que están al lado son ustedes en el pasado y en el futuro. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros nos cambiamos de lugar pensando en el pasado o en el futuro? Cada vez que hacemos eso, nos desconectamos de esa información que está ahí disponible para nosotros y que nos atraviesa para actuar en este momento presente. Esa es una forma de empezar a autoobservarnos y a expandir ese canal de luz para que seamos ocupados durante la mayor cantidad de días y la mayor cantidad de horas, de minutos, porque es una decisión consciente. Entonces, a partir de este momento, cuando estemos actuando, cuando estemos viviendo, observemos desde dónde estamos. Desde el pasado, alejándonos de la información divina, desde el futuro, alejándonos de la información disponible para nosotros hoy, para tomar decisiones, para crear la realidad que queremos crear y para materializar nuestros sueños, materializar nuestra verdad. Y materializar como luz esa información dentro de nosotros, permitiéndonos vivir en la materia como seres de luz que somos, o desconectándonos y viviendo una vida humana sin guía, que nos trae desasiego, preocupaciones, miedo, ansiedad. Muchas veces las personas me dicen, pero es que yo no puedo, y no se dan cuenta que ya están en momentos de conexión absoluta plenas, como puede ser el momento de la respiración, que hemos renunciado al quedarnos en la muerte y hemos escogido vivir nuevamente. Eso lo hacemos muchísimas veces al día desde un lugar inconsciente. Entonces, la totalidad es aprender a vivir en la luz, aun cuando existe la dualidad. Porque en todas partes, en todo momento de nuestra vida, vamos a observar la dualidad. Pero es dentro de nosotros que tenemos que integrarla para poder estar en esa totalidad que es lo que nos va a conectar a la divinidad. Y es ahí donde nosotros nos rendimos a esa gran información que está, a esa conciencia universal que nos recibe en sus brazos y nosotros podemos ser parte de ella. Entonces, el canal de luz es escoger la vida a través del servir, a través de la acción, a través de cómo yo trabajo y hablo para estar al lado mío, a través de un live que yo hago de esta reunión, pero que yo lo cierro y sigo viviendo esa vibración constante y la sustento. Por eso la imagen de que el canal de luz se expande dentro de nosotros y la luz es lo que nos va a transbordar, es lo que va a ayudar a que todos podamos estar cada día más constante, en constante contacto con la luz. Porque no solamente es la luz para uno, es la luz para aquellos que ni siquiera saben que existe esta información y que no la están buscando. Entonces la luz tiene que ser tan fuerte para sustentarnos nosotros y sustentar a las personas que nos rodean. No es mejor ni peor, es el momento que cada uno vive. Y cuando tenemos esa conciencia, el único canal de luz importante es el de nosotros. Imaginemos ese canal de luz como una tubería. Imaginemos que existe una tubería dentro de nosotros que a veces caen cosas dentro que las tapan. Imaginemos que fuera una cañería y de repente se queda un desecho atascado. ¿Cómo nosotros traemos esa luz con ese desecho que se quedó atascado, ese sentimiento que nos bloqueó nuestra luz, que puede ser ira, que puede ser rabia, que puede ser tristeza, que puede ser miedo? Es trayendo tanta luz, que tenga tanta fuerza para
expulsar eso que se quedó ahí atascado y que la luz vuelva a circular. Imaginemos que si vemos una cañería, la luz es el agua y lo que queda ahí es lo que hace que transborde cuando no puede pasar, solo que en vez de transbordar luz, transbordamos odio, frustración, estar amargado, es un insulto, es una mala respuesta. Entonces, cuando eso suceda, la respuesta es tu canal de luz está tapado. Y el trabajo espiritual que tú tienes que hacer tiene que ser directamente proporcional a las cosas que obstruyen. Porque si una persona está muy desconectada, el trabajo espiritual, la conexión a través de la meditación, del ejercicio físico para mover las energías, para no acumular a través de la alimentación, a través de todo lo que está disponible en esta dimensión, en este plano para nosotros, tiene que ser directamente proporcional a la piedra que tenemos ahí atascada. Y tiene que tener tanta fuerza para que no solamente limpie, sino que además se quede. Entonces, fortalecer el canal de luz es estar en conciencia que es un trabajo constante que tenemos que cultivar a través de las prácticas que les sirva a cada uno de ustedes. Para mí no hay práctica mejor ni peor, hay la que te funcione. Hay muchísimas prácticas, pero ¿cuál es la que sirve para ti? Y ese es el autoconocimiento. El autoconocimiento es escoger qué se adapta a mí, qué se acopla a mí, qué es lo que me funciona. Es así como yo sé cuál es la talla de ropa que yo soy. Yo tengo que saber cuál es la práctica espiritual que se adapta a mí. Y cuando nosotros le preguntamos a otra persona cuál es mejor, ella va a hablar desde su perspectiva, pero no necesariamente tú vas a ver la vida con los mismos ojos. Entonces, es aprender a escoger desde nuestra experiencia, estar dispuesto a probar y ver cómo funciona dentro de nosotros para que así ese canal de luz se vaya fortaleciendo, honrando los dones que cada uno viene a vivir. Esto no es solamente para un trabajo espiritual, esto es para vivir conectado con lo divino en lo que tú hagas, en el área que te desempeñes. Así sea en trabajar, así sea en servicio al cliente. Cuando tú eres un canal de luz, no importa lo que hagas, tú ahí vas a traer esa energía de bienestar, de plenitud y de amor principalmente. Una de las cosas que más me preguntan a mí, ¿cuál es mi propósito? Tu propósito es estar pleno con la vida que tú escogiste llevar y de esa forma permitir que esa luz te ilumine diariamente para que tú puedas ser luz en el entorno que tú estés. Entonces, hay una falsa creencia de que todos tenemos que trabajar en el área espiritual, ¿no? Lo más difícil es ser espiritual en la cotidianidad. Lo más difícil es ser espiritual en una fila, en un supermercado. Entonces yo diría que si imaginemos que somos fichas que le estamos poniendo al canal de luz, cuando tú consigues ser y mantener esa luz en esa cotidianidad, es como que si valiera 3 fichas más que en una sala de meditación, porque el entorno te acoge para ayudarte a esa luz. Ahora, cuando el entorno es hostil y tú la puedes sustentar, significa que tu canal es hostil, significa que tu canal está bien limpio, bien concreto, bien fuerte, no tiene un huequito ahí para que diga, yo aún en los momentos más desafiadores me permito transitarlo conectado con la divinidad que existe en mí y que se alimenta de esa divinidad que está disponible para todos. Y eso yo siento es realmente el gran regalo de la vida, reconocer esa vida que yo escojo y alimentarla para poder brillar. Entonces, basado en eso, quiero recapitular y decir, la puerta del canal de luz es la intuición. Hay que escucharla, hay que darle un espacio en nuestra vida, hay que permitir que nos habite sin miedo a errar. Sin miedo a equivocarnos, porque nos equivocamos constantemente, desconectados. Que nos equivoquemos conectados significa que estamos aprendiendo a recibir los mensajes. Pero para eso hay que gatear, para después poder correr.
Entonces, muchas veces las personas quieren desde un principio recibir el mensaje completo. No, tú vas a recibir una señal que a veces no sabes. Pero si tú llevas un diario y tú vas anotando esta información, tal cosa, después tú vas a ir conectando esos mensajes para que se vayan robusteciendo, fortaleciendo, y van a ser frases, van a ser palabras, van a ser imágenes que te van a ir guiando y tienes que ir checando a ver qué tanto tú vas avanzando. De esa forma vas a tener mucha más confianza para que poco a poco ese canal abra. Sin embargo, y por experiencia propia se los digo, a veces ese canal se abre tan grande que es difícil compensar esa información. En esos momentos necesitamos tener un trabajo espiritual muy importante para nosotros mantener la cordura, para nosotros mantener la claridad en esta dimensión, en este plano que ocupamos hoy, y poder bajar ese mensaje. Porque si bien es cierto, son mensajes divinos, nosotros necesitamos estar limpios y estar lo más neutro posible para poderlos recibir, porque si no, nos descompensamos. Entonces, es importante que cada uno de ustedes observe qué es en su vida lo que más lo descompensa. Por ejemplo, hay personas que lo descompensa muchísimo el salir con grupos. Entonces, esa persona necesita un momento del día, así como uno carga el celular, necesita un momento del día para cargarse sola. No significa que es antisocial, significa que debe respetar sus propios límites. Otras personas los afecta mucho la alimentación. Entonces hay que aprender cuáles son los alimentos que te ayudan a conectarte cuando estás muy aérea. Porque cuando se hace mucha trabajo espiritual, meditación, o se abre el canal, nos desconectamos de este plano terrestre o de la tierra, digamos así. Entonces muchas veces yo recomiendo hacer el doble de esta cotidianidad, de este plano y de este trabajo terrenal para conectarnos con esa divinidad. Entonces los invito a que cada uno de ustedes conozca su canal, les dé espacio, invite a expandirlo para que cada día seamos más y más personas conectadas a esa luz que existe disponible a todos nosotros. Y recuerda, la luz solo fluirá a través de ti cuando le des vida, y la vida se las das tú cada día con tus decisiones y con tus experiencias. Gracias. Wow. ¡Ay, qué bonito! Sí. También te lo digo yo, ¿eh? Súper bonito todo lo que estás diciendo, de verdad, me parece súper importante. De hecho, hay varias preguntas por aquí que están apareciendo y te las voy a leer. Antes voy a recordar a la audiencia varias cosas y luego, de hecho, te quiero hacer una pregunta a ti en concreto, pero recordar a la audiencia que estéis ahí pendiente de Yulitza, que sepáis que Yulitza América forma parte del congreso Hablando con el Alma, así que ya sabéis que esto está organizado por Mindalia.com y que está retransmitido en directo por todo el planeta a través de la super multiplataforma. Si quisieras formar parte como especialista, puedes escribirnos un correo a congresos@mindalia.com. Mira, Yulitza, yo te quiero hacer, antes de pasar a las preguntas, te quiero hacer una pregunta. Antes de pasar a las preguntas, te quiero hacer yo una pregunta. Y es que, ¿nos puedes decir ahora mismo, por ejemplo, para poder contactar contigo, cuáles son tus redes sociales y tu página web? Sí, mi página web es yulitzaamerica.com. Los invito a pasar por mi página web, tengo recursos gratuitos para que todas las personas que pasan por ahí les den la bienvenida. Y si quieren enterarse del próximo curso para canal de luz, entérense primero dejándose el mail que los van a recibir así de primicia. La red donde estoy más activa es en Instagram, es donde comparto diariamente y traigo toda la información, que igual es Yulitza América. Muchas gracias, Yulitza. De todos modos, que sepáis que vamos a dejar los enlaces pertinentes de Yulitza en la descripción del vídeo. Por si acaso os ha costado escribir su nombre o lo que sea, por ahí los vamos a dejar en la descripción del vídeo para que podáis entrar en contacto con ella. Muy bien, pues ya estamos aquí. De hecho, las preguntas están llegando como cada vez más rápido. O sea, ya la gente ya sabe que llega el momento de preguntas, entonces están llegando las preguntas. Así que la primera que te voy a hacer de todas, ¿vale? Es de Adriana Sánchez, te pregunta desde YouTube y te pregunta,
¿Cómo acceder a la quinta dimensión desde tu mirada de conciencia evolutiva actual? Okay. Cada día que nosotros, ya todos estamos, existe el paso a la quinta dimensión. Es una acción consciente que se hace cada día. En mi caso específico, cuando abres el canal, va mucho más rápido. Entonces, ¿cómo entrar? Si te voy a dar tres tips. Número uno, vivir en el presente. Servir con tus dones, con tus talentos, en tu cotidianidad, en tu día a día. Mantente alineado a ese servir desde una conciencia divina. Y tercero, trabaja tu ser diariamente. Ahí ya tienes como el Fast Pass, digo yo, como los parques de Disney para entrar a la quinta dimensión, porque ya estamos aquí. Qué bien, Julissa, de verdad que nos des estos recordatorios del rápido, ¿no? Del pase VIP. Exacto. Que ya estamos, ya lo dices tú, ya estamos ahí. Ahora es como recordar ese proceso, ¿verdad? Así es. Muy bien, la siguiente pregunta te la realiza Ángela Pinzón y te pregunta desde Argentina y desde YouTube. En las prácticas de respiración, ¿qué tanto recomienda otros tipos de luz? Por ejemplo, ¿imaginar la luz que emana de los cristales o el sol es igual de efectivo que imaginar el agua? Okay. De los elementos, cada uno trae una información. Por ejemplo, si tú traes el agua, vas a trabajar las emociones, eso más fluido, lo que está ahí en desequilibrio en tu vida, para traer esa fuerza del agua que te va a ayudar a limpiar y a traer. La tierra te coloca con la parte de traer a lo terrenal, de lo fuerte, además trae el abrazo maternal. Entonces, cada elemento tiene una información que es la que tú vas a invocar, digamos, conectar, tú llamas al elemento. Entonces, yo no creo que hay mejor o peor, sino el que tú necesitas en ese momento, Ángela. Y yo te invitaría a que tú misma hagas cada día un elemento, o puedes hacer durante 3 días un elemento y tú sientas la diferencia de la información que estás ahí. O desarrollando tu canal, preguntas cuál es el elemento que ese día tú necesitas. Porque dependiendo del chakra que esté en desequilibrio, es el que te va a ayudar en ese momento para la fuerza. Entonces, a través de tu canal de luz, tú vas a recibir la información. No dudes, úsalo y pruébalo. Y siempre lleva a tu diario ir conectando tus experiencias, porque es eso lo que te va a ayudar a ti a ir al siguiente nivel. Muy bien, pues vamos a ir con otra pregunta. Yulitza, mira, la siguiente Dale. pregunta te la realiza Manuela Medina desde México y desde YouTube y te pregunta, ¿la información que bajamos por nuestro canal es de nuestra multidimensión? Ok, gracias Manuela por la pregunta. Fíjate, nosotros cuando conectamos con el canal, nos conectamos con la información divina que está en todos los campos multidimensionales. Entonces, dependiendo de la dimensión que tú vas a conectar, es como yo decía, la intuición invita a sus amiguitos, que son, si tú te vas a conectar con la parte de los espíritus, vas a ser la unidad y te vas a conectar con ese plano donde solo existe información que tiene que ver con los espíritus. Si tú te vas a conectar con los elementales, tú vas a ir a ese lugar donde está. Es como que si tú vas a cuartos diferentes a buscar la información. Ahora, nosotros somos seres multidimensionales que estamos aquí, pero muchas veces se nos olvida o en la cotidianidad no traemos esa conciencia multidimensional. Cada día para nosotros expandir nuestro canal, tenemos que integrar esa multidimensionalidad y vivir a través de nuestro servicio en todos los momentos. Y es ahí donde no existe más la dualidad, sino te conectas en la totalidad, que es el rendirte ante la sabiduría divina. Espero que con eso te haya podido responder. Pero es entender que la intencionalidad está viva y presente en todas nuestras acciones. Wow, súper interesante, Yulitza, de verdad. Vamos a ir con más preguntitas. A ver, mira, aquí hay otra que También. nos escribe desde Twitch, Virginia, y desde California, y te pregunta: yo conecto con la música y siento que canalizo a través de la voz. ¿Cómo podría desarrollar este trabajo? Bueno, Virginia, te cuento que mi gran puerta fue el arte. Yo toda la vida tuve esta conexión, pero el arte fue como lo que me hizo sentir que eso era lo que yo quería vivir, ¿no? Entonces, el arte realmente es algo que todos nosotros como seres humanos deberíamos de
permitirnos experimentar. Y no es un arte a través del resultado, es un arte a través de la expresión. Entonces, aprovecho para hablar un poquito de esto que me parece súper interesante, es permitirnos cantar, permitirnos bailar, permitirnos expresar lo que nuestro ser dice a través de la escrita creativa, la escrita espontánea, que siempre haya un espacio donde ustedes permitan ser libre, porque el arte es una conexión directa con la divinidad. Entonces, ¿cómo tú puedes usar esto como canal, dándole espacio a todo eso que viene? No te coartes de que no cantas tan bonito o que no es tan perfecto. No, es una expresión. Y te voy a decir algo. Cuando uno cree que desafina, cuando uno cree que no está haciéndolo bien, es porque uno está escuchando a través de los oídos de los demás y no a través de tu propio corazón, que es tu vibración, que eres tú la que se expresa. Entonces, como niños nos han enseñado que uno enseña un dibujo y dicen, ¡ay, qué bonito! Y ese bonito ya coloca una palabra que nos exige unas expectativas, y eso nos aleja del arte como expresión y nos coloca en el lugar de la tiene que ser verde y que todos los dibujos tienen que ser igualito, que nadie se salga. Y la verdad es que cuando tú ves en la naturaleza hay todas las realidades, entonces es el deber ser y lo que es. Entonces, cuando tú le das espacio a lo que es, tu canal se va a expandir. Ay, qué bonito escucharte, ¿eh? De verdad. No, gracias. Gracias a Virginia por hacer esa pregunta, porque a mí me sirve. Sí, además tu trabajo, sí, ¿no? Sí, 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 entonces, yo vamos. Es bellísimo. Sí, ideal. Mira, otra pregunta que aparece por aquí. Yolitza, muchas gracias, ¿eh?, por las respuestas y por las preguntas. Mira, de hecho te voy a decir, por eso es que hay una frase que dice, de artista y loco todos tenemos un poco. Lo que pasa es que asociamos el arte con la locura. Pero la locura es ese espacio que abre a esto. ¿Cuántas personas cuando ven un mensaje nos dicen, es que yo creo que estoy loca? Somos locos porque nos permitimos vivir algo más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, que es lo tangible. Entonces permite que esa locura saludable salga para que tú veas cómo se va a expandir tu canal. Qué bonita esa frase, ¿eh? Mira, otra de las preguntas es... Adelis Márquez desde YouTube te pregunta, ¿por qué es tan difícil dejar fluir la luz cuando el canal está bloqueado por alguien que es tan cercano y con la... y ahí se ha quedado? No sé si iba a decir algo más, pero ahora te lo digo si por si acaso lo he vuelto a escribir. Ok, gracias Adelis. Porque pensamos que otro tiene que apoyarnos en iluminar. Y la verdad es que nuestra luz tiene que ser tan fuerte que alumbre el callejón que está oscuro. Entonces yo les comparto una experiencia. Yo hace muchos años, cuando estaba en mi búsqueda, yo tuve un sueño de andar con una tacita haciendo una fila, y yo quería saber qué significaba ese sueño. En esa época yo no trabajaba con sueños, y me dijeron, ¿hasta cuándo vas a estar de mendigo? Entonces, cuando estamos en esa posición de que queremos que el otro nos ayude, nos colocamos en una posición de mendigo. Cuando nosotros nos hacemos responsables de que esa información es a través de nosotros y que nadie tiene que dar autoridad, eso es lo que nos hace expandirnos. Y es un poco lo que yo le decía de los trabajos con las herramientas del oráculo, el péndulo. No es él lo que habla, somos nosotros los que hablamos dándole una voz a eso que está ahí. Lo que pasa es que como nos da miedo asumir la responsabilidad, como que la tercerizamos, ¿no? Entonces es hacernos responsable y entender que esa es nuestra búsqueda y que nadie nos tiene que quitar o dejar que nos bloquee ese canal, porque nosotros somos los dueños de eso. Nadie nos tiene que dar permiso. Y eso viene mucho de lo que tenemos que hacer. Y aquí no es tener que hacer, es lo que queremos hacer. Qué bonito, ¿eh? Que de verdad, que gusto es escucharte. Tú ya tienes aquí, ya nos traes aquí la luz a través de, fíjate, hasta a través de lo digital, nos traes toda esta luz y sí. Yo te lo agradezco. De hecho, mira, uno de los comentarios que dice Ángela es que dice que su madre decía, de artista, poeta y loco, cada quien tiene su poco, como lo que acabas de decir tú. Bueno, lo que pasa es que nos da miedo asumirnos, ya. Entonces nos da miedo porque hemos desvalorizado ese valor del arte, hemos desvalorizado ese valor de la
expresión, todos tenemos que estar a la moda con la misma ropa y el que se sale de un poquito de la moda es como que no se combina. Entonces es rescatar eso que somos y cómo nos podemos expresar. Yo los invito, así sean, pónganse unas medias que les parezca que no combina, pero permítanse, pónganse una ropa que sea un poco diferente, pero permítanse, y desde lo más íntimo, poco a poco eso va a aflorar, eso va a salir y esa luz se va a ver. Qué bonito. Yo es lo que voy a hacer ahora, ¿eh? Me voy a poner así las medias. Bueno, Yulitza, pues muchas gracias. Yo te voy a pedir ahora que nos recuerdes tu página web, tus redes sociales y que luego nos digas alguna última cosa así que quieras para cerrar el directo y que te despidas. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Los invito, tengo un regalo para ustedes en mi página web www.yulitzaamerica.com. Les voy a deletrear el nombre, que es diferente, Yulitza. Y América, ¿no? Entonces, y mi Instagram, yulitzaamerica.com. Y como mensaje o palabra, le voy a decir: cuando uno se reconoce y se acepta, los demás pueden ver tu poder. Cuando uno se abraza, los demás tienen ganas de abrazarte. Cuando uno está completo, uno no necesita que nadie te complete. Y uno es capaz de aportar. Y la luz es eso. La luz es saber que somos luz, reconocer nuestro potencial y no permitir que nadie nos las apague. Así que cada uno de nosotros a trabajar por ser esa luz, por brillar, por traer lo mejor. Y eso solo nos da la felicidad. No importa lo que hagas, busca tu felicidad en las pequeñas cosas, en lo fácil, en lo accesible, que eso se pueda expandir por todo tu ser. Muchas gracias. Wow, Yulitza. Muchísimas gracias, ¿eh? Que tú seas, que digas esto último para finalizar el congreso, es súper bonito. Yo te agradezco que hayas pasado por aquí, de verdad. Agradezco a toda la audiencia que habéis estado ahí pendientes, escuchando a las palabras de Yulitza, que estéis ahí recordando todo el trabajo, y agradecer a todo el equipo de Mindalia todo este trabajo que hemos estado haciendo para poder seguir aprendiendo, seguir creciendo, y aquí seguimos. Te esperamos, Yulitza, para que vengas otra vez, para que nos vengas a hablar aquí de todo tu trabajo, de todo lo que todavía hay por aprender y que tú nos tienes por enseñar. Y simplemente recordaros eso, vamos a dejar los enlaces de Yulitza en la descripción del vídeo para que podáis entrar en contacto con ella, que me parece de verdad una profesional increíble, y que podáis también seguir nuestras redes de Mindalia Televisión, Instagram, Facebook, Twitter, canal de YouTube, y podéis entrar en nuestra página de mindaliatelevisión.com para hacer donaciones. Y aquí ya nosotros entonces nos vamos, os deseamos lo mejor para este fin de semana, que ya... iba a decir que ya queda poco para el lunes, pero bueno, hay que disfrutar del fin de semana, que como dice Yulitza, cada canal de luz, cada canal es único, no hay que imponerle límites, hay que permitirse encontrarse cada uno en su unicidad, en total originalidad, y a seguir creciendo y a seguir dando luz. Muchas gracias, Yulitza, de verdad, un placer. Gracias, Manny. Y de verdad que gracias por la oportunidad, y a darle luz y alimentar con su propia vida su canal de luz para que su vida se ilumine. De verdad que gracias. Un beso grande. Un beso. Chao. Chao, chao.